Querido pueblo de México, me encuentro en el Senado de España, aquí en esta maravillosa ciudad de Madrid, donde hemos sido convocados en el marco de la primera cumbre mundial contra el hambre y la malnutrición. Los parlamentos que conformamos parte de esta gran familia de la FAO y de la ONU, de los 13 parlamentarios contra el hambre, en esta que será hoy firmada una alianza entre países de Iberoamérica y caribeños. Todos vamos a seguir impulsando en nuestros países la agenda que permita legalmente garantizar el acceso a la alimentación sana, adecuada, sostenible de todos y de todas. El derecho fundamental de cualquier ser humano. Ante el cambio climático, agua, alimentos y la lucha contra la inflación son la agenda de prioridad mundial. Y México es un ejemplo del trabajo legislativo que se está haciendo a través de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que acabamos de aprobar. Los invito a que me acompañen más tarde en mi participación en este gran foro mundial.